Salimos a dar una vuelta y tú veías a los jamaicanos bailar, los cubanos, cuando bailaban los cubanos se apartaban y se ponían a mirar, porque, o sea, siempre, no, es que los cubanos bailan, nada, nada, los jamaicanos, madre mía. Era como, era sexo con ropa, básicamente como bailar. Así que Suscribíos nada, al canal, suscribíos al canal. eso es. Hola, hola a todos, soy Dani León, hoy tenemos un invitado de lujo, Ángel David Rodríguez, bienvenido, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas, mañanas, tardes, noches, cuando lo Sí, veáis. es verdad. Bueno, estamos aquí para un poco lo que te comenté, preguntarte un poco por tu trayectoria, también por el atletismo, que es algo que nos interesa. Y la primera pregunta, o sea, ¿cómo ha cambiado la forma de ver y hacer deporte a raíz de la pandemia? Así, una difícil. Uf, aún es difícil, lo pasé muy mal. Los meses del encierro. Lo pasé mal porque cero ganas, teníamos trabajo en casa, bastante trabajo, y vamos, yo creo que hubo una tirada de 16, 18 días por lo menos en los que no hice absolutamente nada, porque de coco me dejó cao. Porque además es que soy de los conspiranoicos que lo veía venir. Soy de la yihad de la reunión secreta y Millennial Life. Y fue duro, fue duro. Me dejó una bici de spinning GoFit. Y bien, a ver, empecé a hacer pues cardio y luego tenía gomas, pesas en casa y tal. Piso pequeño, el bebé por ahí corriendo. Nada, una locura. O sea, yo bajo en mi parte mal. Sí me dejé por si volvía, que yo ya esperaba estar confinado, si te digo la verdad. Yo esto de que no nos hayan confinado. Con hoy 500 y pico muertos, bueno, me parece de coña. Pero bueno, ya tenía preparado el gimnasio, bueno, me había preparado cuatro cosas en el pueblo de mi chica, porque para estar aquí en el piso, mira, oye, no vamos a casa de tus padres, tiene una casa grande, los dos más cómodos trabajando, ahí está su madre para cuidar al bebé y tal. O sea, teníamos preparado el plan B, pero reconozco que fue duro. Ahora, afortunadamente, puedo entrenar, entreno en el CSD. Entrenamos en un módulo cubierto en el Eso que te hay iba a que llevar preguntar mascarilla, pero que cómo te ha se afectado a nos ti a la hora permite. de hacer ejercicio en tu día a día. No, no, yo cuando nos soltaron, yo salí a correr con mascarilla. O sea, yo el primer día llevaba una mascarilla de esas que ahora están prohibidas, que llevaban los filtros por dentro, que Sí, eran sí. filtros. Eran filtros KN95, lo que pasa es que eran estas que tenían como la valvulita y tal, y decían, no, porque es que por ahí se fuga el virus, ya, claro, sí, en las mascarillas quirúrgicas se te va por aquí atrás, ¿sabes? Pero si sí, yo salía a correr el primer día con mascarilla y salía a entrenar las primeras semanas con mascarilla y sin problema. Había gente que iba corriendo sin mascarilla y otros íbamos corriendo con mascarilla. Yo la verdad que no, me monté mi pista de atletismo en un sitio bastante bonito de Madrid, que fue en el Parque del Oeste, Paseo Camoens. Era gracioso porque de vez en cuando aparecía algún friki, principalmente, que te saludaba por en la época esta que toda España se hizo runner. Qué cosa más bonita. Es verdad, es Y verdad. bueno, y me hacía mis series, me hacía mis cuestas. A ver, por ejemplo, me gustaba hacer. Estaban los parques cerrados. Y claro, buscaba un camino de tierra que estuviese pegado al parque, pero a la zona de fuera. Y alguna vez que. Bueno, estaba balizado, pero veías una cuesta así chula, decía, venga, voy a hacerme una tanda de cuestas. Y me llevó a pasar de. Claro, iba vestido decente, vamos a decir, con las mallas bien puestas, una camiseta técnica así ajustadita y tal, y le iba dando chicha. Y pasó un coche de la policía al lado, se me quedaron mirando, diciendo, tú entrenando. ¿Sabes? Que era. Pues, que decía, que es que para estar todos en la acera juntos, déjame la cuesta para entrenar. No me dijeron nada. Y ahora, a partir del mes de mitad de principios de junio, pudimos volver a entrar al CSD. No competí el verano pasado porque, mira, está para mucho tiempo, se nota. Perdí peso y gané grasa. O sea, no. Me hice del club de la cerveza En ese estamos y me he muchos, en conseguido. ese estamos muchos. Me he conseguido, ya lo era, pero de la cerveza diaria porque era lo que había. Y las llamadas por Zoom los fines de semana con los colegas hasta las 3 de la mañana, pues imagínate.
Pues total, que no competí, pero sí me he estado recuperando. Hace un mes y medio creía que llegaba la temporada de pista cubierta. Hace 2 semanas después, no, Nochebuena, un poco después, me empecé a pegar poco a poco bajón físico, y hasta el punto de la semana pasada pedirme una analítica porque estaba acabado. Y date tú, que me hago la analítica el viernes, el sábado también, poco entreno muy allá, tal. Y de repente el lunes el cuerpo ha dicho, y yo, ¡ah, oh, chaval! Como si hubiese pasado 2 meses. O sea, es que lo que te puede cambiar no es estado de forma, son ciclos. O sea, son puros ciclos de que el cuerpo. Me pedí la analítica para ver cómo tenía el cortisol. Pues seguramente lo tendría disparado. La semana pasada entrené muy poco y di el CPK, y dado el CPK para 400, que no es mucho para nosotros, pero que, bueno, para llevar una semana haciendo nada. Y sí, noto más eso, me está costando más coger el ritmo. Pues sí, es verdad que el cuerpo le tocas dos cosas en el entrenamiento, cambiado un poquito el trabajo de fuerza, no me obsesiona tanto en el volumen. He empezado a correr, venga, pues hacer series en plan a saco de 100 metros. No, no, tranquilo, venga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 80 metros y en vez de hacer a 8 pelados, un poquito más tranquilo de ritmo, intentando correr bonito, vamos a decir, disfrutarlo más. Los velocistas corremos muy rápido. Pero, y lo disfrutas cuando estás muy bien de forma. Pero cuando no estás fino, pff, bueno, no lo disfrutas tanto. Pero sin embargo, bajas un poquito la intensidad y te recreas un poco más en lo que estás haciendo, joder, macho, qué bien te lo pasas. Dices, bueno, voy haciendo 100 a 11 segundos, pero es que. Eso te iba a preguntar, o sea, mi duda es, ¿una buena técnica de carrera puede ganar a una buena condición física? O sea, si tú técnicamente eres Nunca, muy, muy bueno nunca. en la vida. Necesitas las dos partes. Si es verdad que si juntas la buena condición física con la buena técnica, corre mucho más. Y yo reconozco que la técnica no se aprende poco a poco. La técnica es a diario y la técnica se olvida. Y gestos técnicos, por ejemplo, tengo, bueno, mis trucos calentando, de en qué me fijo de la carrera, en qué no. A veces me fijo en muchísimas cosas a la vez, sobre todo entrenando. Y a los meses, de repente, joder, sé que no me acuerdo de esto. Y te acuerdas y lo vuelves a hacer y dices, joder, mira, con lo bien que estás cuando haces esto y tal. Por ejemplo, ahora estoy en una fase de fijarme mucho en la aceleración, cada uno lo llama de su manera. Yo cuando voy acelerado, voy metiendo ahí abajo, me gusta verme los pies por delante, como si estuviese en un plano muy inclinado subiendo unas escaleras. Y me gusta tener esa sensación de como que voy subiendo las escaleras, que presento la pierna y tal. Que es una manera que tengo yo de contármelo para hacer lo que tengo que hacer bien, pero. Yo es como me lo explico a mí mismo, como lo intento interiorizar. Y mezclando la técnica con el estado de forma, he estado mejor de forma infinitamente, infinitamente muchas veces. Pero bueno, poco a poco me voy acercando. Divertido. Joder, es que es siempre la duda que he tenido, porque, claro, en otros deportes, por ejemplo, te pongo fútbol, que es lo más ocasional. Messi, técnicamente es increíble, no le hace falta el físico de Cristiano, a lo mejor. Pero no sé si en otros Pero deportes, por tiene. ejemplo, yo de atletismo, No, la pero tienes verdad, adaptaciones. Al sé final son poco. adaptaciones. Mira, yo te cuento, al final, yo la sensación que tengo, y no solo con el atletismo, es con todos los deportes, al final tienes adaptaciones a un medio estilo. Tú tienes el cuerpo que tienes y tienes las cualidades que tienes, pero no naces aprendido. Y tú te adaptas a un medio hostil para superar X retos, situaciones de juego, competiciones, etcétera, etcétera. Hay jugadores que. Mira, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Cristiano. Cristiano jugaba de una manera totalmente diferente del Manchester United y al final ha acabado de otra. Era un poco un Cuaresma, regateador, muy bonito y tal. No iba ya bien de físico, pero no era un cohete. Físico, sobre todo en cuanto a velocidad, explosividad, cambio de ritmo y tal. Tuvo una lesión y se dedicó a entrenar, a decir, bueno, yo creo que puedo mejorar la parte física y claro. Le ves en la tele y dices, bueno, tal, no sé qué. Pero claro, yo coincidí con él en una historia el día antes de que empezase la pretemporada y te cuento, no, si ayer me he echado 3 horas de tenis y le veía las piernas y dices, pero si es que está fino, tío. Y empieza la pretemporada mañana. Cambió a un profesional del físico, pues yo qué sé, como cuando hablaban en su día de este jugador de baloncesto que se gasta en su cuerpo 1 millón de dólares al año
en cuidados, en alimentación, en suplementación, en dietista, en fisio particular, en entrenador personal, en... Y lo que hacen son adaptarse. Tú intentas mejorar parámetros que no tienes que ser la leche, sin olvidarte de lo que te hace bueno. Pero al final te adaptas, porque Messi juega de una manera. Cambio de ritmo, diagonal, mucha frecuencia de zancada para tener más cerca el cambio de ritmo, no pasar, vamos a decir, corriendo mucho tiempo en el aire. Por ejemplo, eso se veía mucho, mira, don Cristiano lo preguntaba, que él quería mejorar su técnica de carrera, pero claro, la técnica de carrera de un jugador de fútbol depende Claro. con balón o sin balón, porque con balón sí buscas la velocidad, pero sin balón buscas la velocidad, pero con balón buscas la velocidad Eso con es. opciones a controlar el balón y tener un cambio de ritmo. Tienes que bajar el centro de gravedad, no puedes dar pasos tan grandes porque tienes que estar Sí, más sí. cerca de la anticipación. Por ejemplo, eso lo hacía muy bien. Yo cada día veo más veces, pues yo soy entrenador de fútbol, que los preparadores físicos meten técnica de carrera. Pero claro, para lo que dices tú, para largas distancias, para un recorrido sin balón, eso es. Claro que. A ver, A ver, no una técnica de una carrera como velocidad atletismo, a máxima, lo mejor. una Eso es. velocidad Eso X es. máxima te da un margen de modificaciones cuando vas a un ritmo. Si yo corro al 100%, sé que al 90% controlo mi cuerpo para hacer determinadas cosas. Cambio de dirección, cambio de ritmo, me paro o dar un pase, ¿vale? Es muy difícil correr al 99% con balones. Te pongo el mismo ejemplo con la pértiga. O sea, hay gente, los pértiguistas muy, muy, muy buenos, aparte de que son rápidos, corren casi a la misma velocidad con la pértiga, que es una Sí. barbaridad. Pero porque se han adaptado. Y un futbolista muy, muy, muy bueno, técnicamente y con el manejo del balón, corre a la misma, a una gran velocidad con balón. Pero la técnica de carrera es diferente. Sobre todo por lo que te digo, tienes que tener el centro de gravedad, el control y tal. O sea, al final, tú lo que tienes a nivel técnico de carrera para un deporte como puede ser el fútbol, incluso te puedo decir para el rugby, porque yo en rugby lo he visto. En rugby, los preparadores físicos de la Federación, de la Selección Española de Rugby, exatletas y entrenadores de atletismo. Claro. O sea, y no les está yendo mal a los de Seven, ¿eh? Y se trabaja mucho la técnica de carrera, se trabaja mucho la frecuencia, se trabajan mucho los pies, se trabajan mucho los cambios de dirección, si tienes que trabajar una aceleración, si tienes que trabajar correr con el centro de gravedad alto, cuando corres solo, pero también tienes que ir bajo porque vas al Claro, choque. claro. Claro, eso es. O sea, tienes que convertir a los futbolistas, vamos a decirlo, voy a decir una cosa que a lo mejor es una burrada. A los futbolistas, jugadores de rugby, jugadores de baloncesto, los tienes que convertir en niños. Porque los niños, cuando juegan y corren para allá, corren a saco. Pero Claro. cuando juegan a un rescate, intentan hacer cambios de dirección a saco. O sea, no Sí. piensan si más alto, más bajo. O sea, no, o sea, es darle al cuerpo. Ahí va. Uy, que se me. La batería. No, he vuelto. Estoy, Sí, estoy, estás. estoy. Yo creo que más que el físico del gimnasio y tal. Hombre, las pliometrías, tío. Tienen una alegría en las patas que. O sea, chúfame por aquí que tengo cargador. El Yo creo que va mucho trabajo más a eso. pliométrico, ¿no? Es A mí me pliometría. encanta, a mí me encanta, tío. Mira, me voy a dar una vuelta. Tranquilos, ¿eh? No os asustéis. Vale, Cuidado. vale. Ya. Es que tengo por aquí el enchufe, por este lado. Perfecto, sin problema. ¿Qué te Así que, iba a pues ya te decir? digo. Me entraña una duda que tengo, así que es una pregunta tonta a lo Dime. mejor, típica de aficionado de fútbol. ¿Ganarías a Cristiano Ronaldo en una carrera fácil, no? Sí, fácil, ya lo he hecho. ¿En serio? No lo sabía, en serio. Sí, hicimos busca por ahí, así lo pones aquí, chiquitito, así. Vamos, vamos, perfecto. Lo buscaré, Aquí, truquito de youtuber, aquí como el típico gesto. Así, a lo Auronplay. No, CR to the limit. CR to the limit. Vale, lo Y es apunto, lo apunto, ¿eh? un. Yo le gané en una carrera normal y él me ganó en un slalom. Ah, ya sé. Por Sí, decir. hombre, lo he visto, sí lo he visto, ¡Ah! Era claro. yo, era yo. Eras Claro, tú, pero tú no me joder. conocías. Hostias, joder, me acabo de Fíjate, tío, acordar, lo en que. cuanto me has dicho lo del slalom, me acabo de acordar, porque justo lo, claro, sí, Es. hice una comparativa, joder, mítico, sí, hombre, claro, eras tú, Sí, tenía más pelo. Tenía más pelo. claro, joder, qué falta la mía, macho, estoy fuera, estoy fuera. Eso fue hace ya 13 años, ¿eh? Claro, es que hace mucho, yo soy joven, yo soy joven, ¿Cuántos aún. años tienes? Yo tengo, ¿cuántos me echas? ¿Te crees que tengo pocos? Pero tengo, Bueno, tengo que es 31. 32 tengo, ahora.
Joder, si eres un yogur. Bueno, bueno. Que yo tengo 40 palos, tío. Casi bueno, 41, ¿eh? 40 ahora son los nuevos 30, casi, prácticamente. Sí, pues hoy me he hecho unos pentasaltos. Madre mía. El día que me meta el leñazo, ya veremos. Yo he practicado el salto de valla y... Ya hay ahí, ¿eh? Nada, yo hablo ya de pliometrías, de tirarte de un cajón, de un metro, a saltar una valla. Claro, puntos, sí, de pasar de... Está rica. Claro. Sí, eso está chulo. Que, bueno, retomando un poco la entrevista. Dale. Tengo... Claro, Pablo me pasó tu teléfono, me dijo... ¿Qué ha corrido con Bol? Y digo, ¿cómo ha sido competir con el hombre récord de las carreras de corta distancia? O sea, imagino que te la preguntará todo el mundo, pero ¿cómo es competir con Usain Bolt? ¿Alguna anécdota que tengas con él? A ver, anécdotas tengo. La primera es que es como cuando eres un niño y te ponen a correr con los mayores. Sabes que te va a ganar. Punto. O sea, es así de fácil. Y esa sensación la hemos tenido todos los que hemos corrido con él. Lo que pasa es que los que son el segundo mejor del mundo, cuando corría con él, también tenía la sensación de decir, joder, era como cuando era junior y corría con los mayores y me ganaban. Esa es la sensación. ¿Anécdotas? Pues un tío bastante majo en cámara de llamadas. Los atletas tenemos un... Es una cosa que no pasa en otros deportes. Claro, yo en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, 50 minutos antes de la carrera, a mí me meten en un cuartucho, ahí en una carpa, a enseñar la camiseta, a enseñar los dorsales, mirar las zapatillas, la acreditación y tal, y estamos los 8 de la serie, que vamos a correr dentro de 45 minutos, los 8 solos, con los jueces, bueno, cada uno haciendo su calentamiento y tal, no puede llevar los cascos, pues dices tú, me pongo los cascos y no puedes. Y pues es y el tío bastante extrovertido, saluda, hacía coñas con los voluntarios, va, siempre le gustaba un poco el rollo y tal. Sí, es un tío peculiar. Bueno, a ver, le conocí antes de que fuese tan bueno. Vamos ¿sí? a decir. Sí, te conociste el antes. A ver, en 2007, en el Mundial de Osaka, él queda tercero en el 200. Y en la noche japonesa, eso es lo que me interesa. A mí. Pues salimos a dar una vuelta y tú veías a los jamaicanos bailar. Los cubanos, cuando bailaban los jamaicanos, los cubanos se apartaban y se ponían a mirar. Porque, o sea, siempre, no, es que los cubanos bailan, Nada, nada. O sea, los jamaicanos, madre mía. Era sexo con ropa, básicamente, como bailar. Y estaba por ahí el tío este y era súper flaquito, porque de aquellas todavía era flaquito y tal. Y joder, vea, chaval, el joven sí, tenía 21 años. Y dijo, está suelto el tío y tal, o 22. Y al año siguiente la dio, macho. Cogió mucho peso en un año. O sea, se infló. O sea que tú en esos juegos le ganaste. Porque no sé, yo no. No, fue en el 200, yo ahí no competí contra él. O sea, no competí. En el 2007 yo no competí. No, ya quedé tercero del mundo, ¿eh? Y yo no era el segundo, ni el primero. Bueno, estuvo en unos Juegos Olímpicos que no pasó ni a semifinales. En Atenas ya compitió en el 200 en los Juegos Olímpicos y no pasó ni a semifinales. No, es que vole los Juegos Olímpicos. Ya, pero los primeros no. Claro, claro. La gente casi... Ojo, ¿eh? Pero sí, un tío simpático. Bueno, también has corrido con Gatlin y Asafa Powell, ¿no? Sí. Ojo, Asafa Powell. Sí, se corrió con todos. Yo le veo a Asafa Powell y digo, madre mía, si es que yo no tengo brazo con ese hombre. Está, madre mía. Nada, tiene un cuerpo. O sea, como cuerpo de velocista de 100 metros, yo casi lo más espectacular que he visto. He visto solo a un velocista, solo uno y medio. Solo he visto un velocista y medio más espectacular que Asafa Powell. Uno fue en los 90, Linford Christie. Tenía un músculo aquí, arriba, aquí, un triángulo, aquí, que yo no sé si vale para algo. O sea, lo buscas, pon ahí ahora en el vídeo foto. Linford Christie, este. Y por ahí hubo alguno más, quizá John Drummond también tenía un cuerpo muy espectacular. En los 90 eran muy culturistas, ¿vale? Sí, sí. Maury Green era un saco de músculos, bajito, pero un saco de músculos. Y lo que pasa es que Asafa ha vuelto a ser el velocista de antes súper. Sí, sí, es que está... O sea, bueno, seguro que tiene de malla, aunque tú lo ves así, tiene una XL, seguro. Sí, claro, joder, pero no que mete... O sea... Antes me sorprendía, pero ahora que lo estoy viendo, lo estoy estudiando, que es verdad que al ser carreras de corta distancia, sí que es verdad que necesitan más potencia los músculos. No sé si eso... Claro, a los de largas distancias eso les perjudicaría, tener esa musculatura. Claro. Mira, lo que más me ha llamado a mí la atención, lo que más me empezó a llamar la atención cuando salí a correr fuera,
de la mayoría de mis rivales, sobre todo de los pepinos, no de todos, pero sí de la mayoría, es el culo. Unos culos, tío. O sea, yo he visto uno que veías de 1,80 m, Tyson Gay, la típica silla de Coca-Cola, sentado en el borde, porque no le entraba el culo. O Hostia. sea, unos glúteos, tío. Eso es A trabajo, ver, trabajo, ¿eh? la velocidad, la velocidad y el salto es el psoas y el culo, lo principal. Y esto es tío, macho. Increíble. Pasada. La parte genética, ojo, también parte genética. Tener mucha hiperlordosis, sí es verdad, ojo, no. Tener mucha hiperlordosis, o sea, un niño con hiperlordosis es un saltador o un velocista en potencia. Claro. Tienen el glúteo más largo, generan Claro. más fuerza. Estás ahí casi. Yo es imposible físicamente. Claro, pero encima eso tiene otra ventaja, porque generalmente la gente que tiene hiperlordosis es porque tienen el psoas así. O sea, así. Claro. Que es el músculo el más diferencial a la hora de hacer la elevación de rodillas. Claro, es que están en otra liga, Macho, es es que otra liga. apuntas. Claro. Y bueno, ¿qué te iba a preguntar? ¿Un atleta profesional en España, así como duda, puede vivir de esto? Pero bien, digo bien, muy bien. Depende de lo bueno que seas. Claro. A ver, al final, los que son muy buenos van a la Diamond League, o sea, no son españoles, compiten con la gente de todo el mundo. Sí es verdad que aquí hay un tipo de ayudas y en otros países hay otras. Cada país tiene un sistema y hay que entender que como atleta español, salvo que te conviertas en un Rafa Nadal, que tienes un mercado mundial, no generas una expectación de la leche de Pirineos para arriba. Pero si te digo las cifras de algunos contratos de velocistas americanos, Flipo, ¿no? Claro. pues yo sé que de aquellas, Trayvon Bromell, que fue tercero en el Campeonato del Mundo en 2015, empatado con otro canadiense también de su edad, de unos 20 años, cada uno fichó por New Balance y el otro por Puma a razón de $1 millón al año. A ver, que es una barbaridad de dinero, eran terceros del mundo. En velocidad, Bolt se estaba retirando y hay que buscar el icono que va a ganar los Juegos Olímpicos. Y están en un mercado que es el norteamericano, que es donde están las matrices fuertes de las marcas y es el mercado, vamos a decir, el más grande, ahora superado por China. O sea, los atletas chinos ganan mucha pasta, pero no ganan mucha pasta por ser chinos y que el gobierno les ayude. No solo, es que. Claro, no es la misma repercusión. Es muy difícil tener repercusión a nivel mundial dentro del atletismo. Tienes que ser un mega crack. Claro. Ahora mismo, el más internacional que tenemos es Orlando Ortega, que seguro que gana bien para vivir. Sí, para vivir el resto de su vida con una carrera larga, sí. Pero para muchos es para vivir al año como tú, como un Claro, trabajo sí, de un como un tío que trabajo, trabaja ¿no? 40 horas a la semana. Correcto. Bueno. Al final Bueno. es que los deportes aquí en España, como no sea lo que tú dices, No. nadar, fútbol. No, a ver, es que el problema no son los deportes en España. Carolina Marín gana una El leña, ma ¿eh? ya, hombre, eso sí. Pero una leña. Una leña. Pero ¿Por también compite qué? contra los chinos. Fíjate, ¿ves? Los chinos No, siempre están por ahí. Carolina Marín en Tailandia no puede ir por la calle. Claro, sí. Si lo de le Claro, decía ella, además que. pero porque genera expectativas. Pero te voy a poner otro ejemplo. Jon Ram no tiene ningún patrocinador español. O no lo Claro. tenía hasta hace unos meses. No sé Sí, es cómo estará verdad, ahora, sí, es pero verdad. sé que hace unos meses. La batería ya está por aquí dando por aquí. Vuelvo, vuelvo. Vale, Sí, es que vale. el enchufe este me está jugando una mala pasada. Bueno, nos queda poco, ¿eh? O sea que Vale. queda Pero poquito. vamos, para que te hagas la idea, más que, aparte de ser muy buen deportista, no solo fuera de fútbol, incluso en el fútbol, tú puedes ser un futbolista de la leche, pero si no tienes repercusión, Claro, el marketing. Ten un buen la escaparate es marca, importante. la comunicación, el cómo te comportas en el campo, cómo te comportas fuera del campo. Tío, o sea, yo conozco futbolistas que son maravillosas personas dentro del campo. Y no han ganado pasta de patrocinios. Porque también han pasado. Decía, yo con esto tengo bastante. Claro. Joder.
Bueno, ¿y a qué se dedica Ángel David Rodríguez? A ver, Pues que me estabas contando antes. Ahora, ¿qué estabas haciendo por trabajo ahí? en MediaPro, mi madre que me escribe por aquí. Trabajo en MediaPro en un proyecto que se llama Automatic TV, cuyo principal cliente, adivina quién es, la Liga, digo el fútbol. Y básicamente es un sistema para streamings automáticos y grabación y análisis de entrenamiento en deportes, vamos a decir, sobre todo deportes de equipo, ¿vale? Básicamente es un sistema de cámaras con un software hecho en MediaPro que sigue el fútbol gratis. O sea, fútbol gratis, estoy pensando. Sigue el fútbol en automático, el fútbol, el baloncesto, fútbol sala, balonmano y tal. Va por software, tú imagínate, yo una cámara para ese lado del campo y otra cámara para este lado del campo, la imagen saldría deformada, el software lo cose y hace un campo entero en una visión que se puede emitir y luego hace una ventana virtual ahí dentro que te sigue como si fuese una cámara de la tele, por software. También se puede hacer en manual, con un mando tú vas controlando eso y el proyecto chulo que tenemos, el más bestia, es que somos la cámara táctica de los entrenadores y analistas de los clubes de primera y de segunda. La Tactical Board mítica, ¿no? Esa que sacó Mourinho hace años. La cámara táctica de, bueno, te sonará Media Coach. Sí. Pues nosotros somos el proveedor de cámara del vídeo del Media Coach. Joder, fíjate. Y Pero, o sea, ahora, tú como la cámara se... estudiaste, o sea, tú te No, dedicas. no, no, yo soy de... Yo estudié, primero estudié turismo, primero estudié INEF, luego estudié turismo y luego hice un máster en administración y dirección de empresas deportivas, el Di Stéfano, en la europea. Y empecé con temas de las becas de Estados Unidos y aquí toco más parte comercial, parte de comunicación, al final relaciones públicas, pero sí me tengo que tirar al barro y tengo que ir a hacer un bolo y hay que montar cámaras y cargar rulos de cable, lo hago. Si hay que operar algún partido de liga y hay que cubrir porque alguien se ha puesto malo, más ahora como estamos, lo hago. Y de todo. A Sí, ver, sí, sí. tocas ahora en orquesta. Además que Aprendes la liga ahora mucho. tiene un montón de repercusión ahora, la liga está. Sí, nosotros trabajamos todo. O sea, bien, no nos. Dentro de lo que está la cosa, a ver, tenemos uno de los mejores clientes que se pueden tener ahora mismo. Claro. Bueno, pues Y luego más cosas. tengo dos preguntas ya para acabar, porque si no se A me. ver cómo voy de batería. Voy de batería. Venga, que ¿Puedes? aguantamos. Aguanta, aguanta. Una Sí, pregunta que llego, llego. es. Aguanta, ¿no? Una pregunta es, lo de Sí. pájaro, eso Uf, seguramente te lo eso viene preguntarán de mi mucho. barrio cuando tenía 7 años. 6 o 7 años. Un niño delgadito, bajito, pero con las piernas así y que corría mucho. Ya está. Me hace mucha gracia porque hay una niña que conozco del fútbol que la llamamos Pajarito. Igual, y es que es muy pequeñita y es justo por eso, Sí, en igual. todos los barrios hay uno. Yo Siempre. me siento, soy su embajador. Y bueno, y la última pregunta es, ¿qué mensaje mandarías a todos los jóvenes que quisieran practicar atletismo o que tuvieran en la expectativa de llegar a competir a un nivel alto? Yo, básicamente, a todos los jóvenes les diría que hiciesen un deporte, el que les guste. Porque siempre se ve mucho el. Es que yo quiero que mi hijo haga, yo quiero. Mira, que tu hijo haga un deporte, el que quiera. El que más le guste, aunque se le dé mal. Es que, ay, o sea, hay mucha gente que se le da muy bien deporte, pero no le gusta. Claro. El que se lo pase bien entrenando y compitiendo. Porque hay gente que se lo pasa muy bien entrenando y se lo pasa muy mal compitiendo, y hay gente que solo quiere competir y no le gusta entrenar. Las Sí. dos partes. El consejo, pues estudien. Claro, sí que esa es. Estudien y que aprovechen el atletismo u otro deporte para hacer amigos, para si tiene cierta repercusión para viajar, si viajan fuera, a ver, que no se vayan de farra, pero que conozcan un poco la cultura o el sitio donde van. Porque si somos muy rata de hotel en las competiciones y de vez en cuando, oye, macho, pues has acabado de competir y tienes una mañana libre, escápate, vete a ver un museo, aprende algo. Claro, aparte del típico selfie desde el edificio bonito del pueblo, yo qué sé, conócelo un poco. Que aproveche sobre todo para eso, conocer cultura, haces contactos. Es oportunidad. La gente que es joven, vamos a decir, 14, 16, 17 años, te puede abrir las puertas a una beca en Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga? Es una gran oportunidad, sobre todo, muy, muy, muy viable en deportes de equipo femenino tipo baloncesto, fútbol, voleibol. Claro, esa es buena. En el atletismo también. O sea que
que lo aprovechen, pero no como obligación. Y si no les gusta, el mejor consejo que les puedo dar, mira, yo conozco gente que ha estado compitiendo hasta 18, 20, 22 años y es que ya te lo decían, estoy harto, y no han querido volver a saber nada más del atletismo. Se han quedado con los amigos, eso sí. Y no, yo no quiero que la gente vaya a la punta de pistola a las pistas y que no sufran. Y si no les gusta competir, oye, no pasa nada. Hay gente que solo entrenando es feliz. Bueno, pues con este mensaje acabamos la entrevista. Así vale, que tío. Nada, ha sido un placer por parte de todos. Hola, hasta luego, chicos. Suscribíos al canal. Suscribíos al canal. Eso es, eso es. Muchas gracias, Ángel. Ya hablaremos. A ti. Hasta luego. Hasta luego.